Buenas noches, Chulilla. Quería decirles que pasaba por aquí y... Pero no, no pasaba por aquí. Hoy he venido a saludaros. A decir que me alegro muchísimo de encontrarme con gente de teatro de nuevo en Chulilla. Agradecerles que a pesar del calor que estamos sufriendo, estáis ahí luchando como jabatos. Y a decirle, amigos y amigas, bienvenidos. Gracias. Queremos agradecer, cómo no, a los clavarios y al ayuntamiento esta gran ocasión que nos han brindado para representar en este salón de actos, llámese auditorium, que yo creo que Chulilla ya hace tiempo que se lo merecía y, cómo no, después del aire acondicionado esto va a ser el no va más. No obstante, gracias clavarios, gracias ayuntamiento y muy agradecido por ponernos este escenario a nuestros pies. También quiero aprovechar para saludar, como no, al equipo técnico, nuestros amigos Óscar y Nicolás, que sí se merecen un aplauso y no lo estoy oyendo. Gracias. Y también a la rondalla de Chulilla. A ellos queremos agradecerle toda esta colaboración desinteresada que están haciendo. Gracias. Pero los verdaderos artífices de este evento son los actores. Esas personas que han entregado totalmente su tiempo, sus horarios de trabajo y horas de ensayo en Mislata, en Valencia, en Chulilla, y porque no nos propusieron ir más lejos, sino también lo hubiéramos hecho por ustedes. Quiero que lo sepan. Ellos son los verdaderos artífices de este evento y de que esta representación, con ella podamos colmar el día que representa hoy, que es el final, la clausura de las fiestas de Santa Bárbara. 2016. Y dicho todo esto, pasemos a la obra. Hoy nos ha reunido aquí la malquerida. Sí, la malquerida. La de Jacinto Benavente, perdón, don Jacinto Benavente. Esta obra, sin lugar a dudas, de todas las muchas que tiene, posiblemente sea la más representada tanto en teatro como en cine, incluso en televisión. A esta se les podía acoplar Los intereses creados, Señora ama. Estas dos obras creo que junto con esta era la trilogía más famosa que ha tenido su autor. La trama de la obra se desarrolla en un ambiente rural. Para concretar, más concretamente, en un lugar de La Mancha, como diría Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y yo la obra se la voy a resumir en una frase de su autor, en solo una frase. La malquerida es un drama rural de amor-odio que acaba en tragedia. Y dicho esto, les dejo que la disfrutéis. Buenas noches, Chulilla, y gracias por venir. Buenas. Bueno, queden ustedes con Dios. Con Dios la inmunda, con Dios de Isabel y tu Acacia y tu madre, que sea para bien. Muchas gracias y que todos lo veamos. Anda, Acacia, sal tú con ellas. Dios. ¡Qué buena moza está la Bernabea, la hija de Gaspara! Pues va para un año bien mala que estuvo.
Nadie creíamos que lo contaba. Pues creo que dicen que se casa muy pronto también. Para San Roque, si Dios quiere. Vaya, yo soy la última de enterarme lo que pasa en este pueblo. Como en mi casa todos son calamidades, está una tan metida en sí... Que no, es mejor su esposo. Bueno, cayendo y levantando. Aburrida nos tiene. Todos saben que no salimos de casa más que los domingos para ir a misa. Yo ya estoy acostumbrada, pero esta hija mía se me está consumiendo. Ya, ya. ¿En qué piensan ustedes? Y tu mujer, mira que el año está de bodas. Sí, sí. Buena es ella. No sé yo de dónde ha de venir el que le caiga en gracia. Pues para monja no irá, digo yo. Así que ella verá. ¿Y tu Raimunda? ¿Es a gusto tuyo esta boda? Parece que no te veo muy cumplida. Las bodas siempre son para tenerles miedo. Pues hija, si tú no casas a la chica a gusto, no sé yo quién podamos decir otro tanto. Que ninguna como ella ha podido escoger entre los mejorcitos. Que comer no ha de faltarles, gracias a Dios. Y tal y como están las cosas, no es lo que menos hay que mirar. Milagros, anda, anda abajo con la casa y con los mozos, que me da no sé qué de verte tan parada. ¡Ve, mujer! Es que esta hija mía es como Dios la ha hecho. Con el permiso de ustedes. Y anden ustedes con otro bizcochito y otra copita. Se agradece, pero yo ya no puedo con más. Anda, vosotras, pues esto no es nada. Pues a la Acacia tampoco la veo yo como la tenía que ver. Un día como hoy en el que vienen a pedirla. Es que también esta hija mía es como es. Más veces me tiene desesperada callar a todo. Eso sí, hasta que se descose. Y entonces... No quiera usted oírla, que la dejará usted bien parada. Es que se ha criado siempre tan consentida. Como tuvisteis la desgracia de perder a los tres chicos, pues ahora es usted cargo. Su padre, pajaritos del aire que le pidiera a la muchacha, y tú, dos cuartos de lo mismo. Después, cuando murió su padre, que gloria esté, ella estaba tan encelada contigo, cuando te volviste a casar, le sentó muy malamente. Y eso es lo que ha tenido esa chica siempre, pelusa. ¿Y qué iba yo a hacerle? Yo bien hubiera querido no volverme a casar. Y si mis hermanos hubieran sido otros... Pero digo, si no entran aquí unos pantalones a poner orden, a pedir limosna andaríamos mi hija y yo a estas horas. Bien lo saben todos. Eso es verdad. Que una mujer sola en el mundo no es nada. Y que te quedaste viuda muy joven. Pero yo no sé que esta hija mía haya podido tener pelusa de nadie. Que su madre soy y no sé yo quién la quiera y la consienta más de los dos. Esteban no ha sido nunca un padrastro para ella. Ni de razón que así sea. ¿No habéis tenido otros hijos? Nunca va y viene, de donde quiera que sea, que no se acuerde de traerle algo. No se acuerda tanto de mí y nunca me he sentido por eso. Que al fin es mi hija. Y el que la quiera de ese modo, me ha hecho quererle más. Pero ella, ¿querrán ustedes creer que ni de chica, ni ahora no se diga, ha permitido nunca de darle un beso? Las pocas veces que le he puesto la mano encima, no ha sido por otra cosa. Y a mí, que no hay quien me quite de la cabeza que tu hija ya quien quiere y esa ese a su primo. ¿A Norberto? Pues bien plantado que lo dejó de la noche a la mañana. Esa es otra. Lo que pasó entre ellos no hemos podido averiguarlo nadie. Pues esa es la mía, que nadie hemos podido explicárnoslo y tiene que haber su misterio. Sí, ella puede que no se acuerde de su primo, pero él aún le tiene su idea. Si no, mira como esta mañana cuando se supo. Cuando venía el padre a atender a tu hija con el novio, marchó bien temprano para los velocales. Y quien le vio, dicen que iba como entristecido. Pues nadie podrá decir que ni Esteban ni yo la hemos aconsejado en ningún sentido. Ella de por sí dejó plantada a Norberto, todos lo saben, que ya iban a correrse las proclamas y consintió de hablar con Faustino. A él ella siempre le pareció bien, eso es la verdad. Como su padre siempre ha sido muy amigo de Esteban, que siempre han andado muy unidos en sus cosas de la política y las elecciones. ¿Cuántas veces hemos ido al Encinar por la Virgen, o por alguna otra fiesta, o han venido ellos aquí? El muchacho no sabía qué hacerse con mi hija, pero como sabía que ella aquí hablaba con su primo, decirle nunca le dijo nada. Hasta que ella, por lo que fuera, que nadie lo sabemos, dejó plantado a este, el otro no dijo nada. Entonces sí, cuando supo que había terminado con su primo, el padre de Faustino habló con Esteban. Esteban habló conmigo. Y yo hablé con mi hija. Y a ella no le pareció mal. Tanto es así que ya lo ven todos, a casarse van. Y si a gusto suyo no fuera, pues no tendría perdón de Dios. Que lo que hace a nosotros, a
gusto suyo y el que a su gusto la hemos dejado. Y a su gusto será. ¿Por qué no? El novio es buen mozo y bueno parece. Sí, así es. Aquí todos le miran como si fuera del pueblo mismamente. Aunque no es de aquí, es de tan cerca. Y la familia es tan conocida que no están mirados como forasteros. El tío Eusebio puede que tenga más tierras en la jurisdicción que en el Encinar. Y así es. Hazte cuenta, se quedó con las tierras del tío Manuelito y además con las de propios que se subastaron va para 2 años. No, no, la casa es la más fuerte de por aquí. Y que lo diga usted, y que aunque sean 4 hermanos, todos cogerán buen vecino. No me irá de aquí, que tampoco va a descansar. Que es ella sola y no ha de partir con nadie. Y que se van a mirar por la hacienda que nos quedó de su padre, que no habría mirado más por una hija suya. Nos vamos para casa, que a Telesforo hay que darle de cenar temprano. Digo, de cenar la pizca de nada que tomas. Eso quiere decirse que nosotras también nos iremos, si te parece. Me parece. Si queréis acompañarme a cenar, a doña Isabel no le digo nada, porque estando su esposo tan delicado no había de dejarle solo. Se agradece, pero cualquiera gobierna aquella familia si no falta. ¿Cena esta noche el novio con vosotros? No, se vuelven él y su padre para el Encinar. Aquí no habían de hacer noche. Y no es cosa de andar el camino a deshora estas noches sin luna. Como que ya me parece que se tardan. Que ya van acortando los días y luego es noche cerrada. ¿Acaso ven todos? A la cuenta es la despedida. Anda, aquí Eusebio y Faustino se despiden. Ya va siendo hora de volvernos para casa. Con las aguas de estos días, están esos caminos que es una perdición. Sí, que hay ranchos muy malos por ahí. ¿Qué dice el novio? Vaya, ya no se acuerda de mí. ¿Verdad es que va para 5 años que no te he visto? ¿No conoces a doña Isabel? Sí, señor, para servirla. ¿De aquí no se recordaba de mí? Sí, hombre. Cuando mi marido fue alcalde, hace ahora unos 5 años. ¡Buen susto nos diste en las fiestas de San Roque! Cuando saliste al toro y pensábamos todos que te había matado. El mismo año que dejó tan malherida Julián, el de la Eudosia. Bien me recuerdo, sí, señora. Aunque no sea más que por los lazos que llevaste en la casa. Un merecido. La mocedad. Y no te digo nada, que te llevas a la mejor moza del pueblo. Aunque ella tampoco se lleva mal mozo, ¿eh? Y nos vamos. Ustedes tendrán que tratar de sus cosas. Ya te ha tocado, Isabel. Milagros, ¿qué te pasa? Nada, que la digo que se quede a cenar y no se atreve a pedírselo a usted. Déjela, doña Isabel. Sí que la dejará. Luego la acompañan de aquí Bernabé y la Juliana. Y si es caso, irá también Esteban. No, 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 no. Ya mandaré yo a buscarla. Quédate si es el gusto de Acacia. Gracias, madre. Claro está, que tendrán ellas que hablar de mil cosas. Vamos, con Dios, tío Eusebio. Esteban. Adiós. Vaya usted con Dios, doña Isabel. Adiós. Muchas expresiones a su esposo. De su parte. Vaya con Dios. Con Dios, con Dios, que lleve muy viaje. Qué nueva está, doña Isabel. Vaya. A la cuenta, debe andar por mis años. Sí, sí. Pero bien dice que el que tuvo, retuvo, guardó para la vejez. Vale. Porque doña Isabel está una buena moza de la traña mío. Ya lo creo. Pero. Este es, Eusebio, ¿dónde va usted tan prisa? Deja de estar, que es hora de volvernos y que viene muy oscuro. Pero tú no nos acompañes, ya vienen los criados con nosotros. Sí, hombre, te acompañaré hasta el arroyo, si eso es un paseo. Aquí está. Bueno, vosotros deciros todo lo que tengáis que deciros. Ya lo tenemos todo hablado. ¿Eso te creerás tú? Vamos, Eusebio, no sofoque usted a la muchacha. Muchas gracias de todo. Ah, qué gracias. Es muy precioso el aderezo. Es lo más aparente que se ha encontrado. Demasiado para una labradora. Dejarse estar. Con más piedras que la custodia de Toledo, la hubiese yo querido. Abraza a tu suegra. Ven acá, hombre. Que mucho tengo que quererte para perdonarte lo que te me llevas. La hija de mis entrañas. Anda, mujer, no vayamos a gimar ahora. Anda, mírala, he hecho la magdalena.
Mira, mira otra, vaya, vaya. No será vaya, así. Vaya. Los llantos por los difuntos. Pero una boda como esta, tan a gusto de todo, era alegrarse y está muy poca. Dios, Eusebio. Con Dios. Y a la Julia, que no le perdono que no haya venido un día como hoy. Ya sabes cómo anda de la vista. Había que haber puesto el carro y está esa subida de los berrocales para matarse el ganado. Pues debe usted muchas expresiones y que se mejore. De tu parte. Y andarse ya que se hace noche. Ya le he dicho yo que no venga. Sí, hombre, hasta el arroyo. ¿No esperan a cenar? Sí, sí que te esperamos. No. No es cosa de cenar solas un día como hoy. Y a la Milagros le da lo mismo cenar un poco más lo tarde. Lo mismo me da. Bueno, con Dios. Bajamos a despedir. Yo tenía que decir una cosa a la Katia. Pues haberlo dejado para mañana, como no habéis platicado todo el día. Si es que unas veces que no me he acordado y otras con el vicio de la gente. A ver, ¿cuándo sales? Si no es nada. Madre, que al venir, como cosa suya, me dio este escapulario para la Katia, de las monjas de allá. Es muy precioso. Y bordado de lentejuelas, de la Virgen Santísima del Carmen. Poca devoción que ella le tiene. Da las gracias a tu madre. Está bendecido. Bueno, ya hiciste el encargo. Capaz eras de haberte vuelto con él y había que haber oído a tu madre. Pero qué corto eres, hijo. No sé yo a quién haya salido. Bueno, Esteban, ahora no está mi madre. Mi madre quiere que le llame padre siempre.
y él bien te quiere. Eso sí, pero padre y madre no hay más que uno. Mira estos pañuelos. Me los trajo él también de Toledo. Las letras las han bordado las monjas. Y mira estas tarjetas postales. ¡Qué preciosas! ¡Qué señoras tan guapetonas! Son cómicas de Madrid y de París, de Francia. Y estos niños, mira qué recordetes. ¡Qué bonitos son! Y esta casa me la trajo él también, llena de dulces. Luego dirás... Si yo no digo nada. Yo bien sé que él me quiere. Pero yo hubiera preferido estar sola con mi madre. Tu madre no te ha querido menos por eso. ¿Qué sé yo? Está muy ciega por ese hombre. No sé yo si tuviera que elegir entre él y yo. ¿Qué cosas dices? Ya ves, por ahora te casas. Si tu madre se hubiera quedado viuda, bien sola la dejabas. ¿Pero tú crees que yo me hubiera casado si mi madre no se vuelve a casar? Mujer, pues lo mismo que ahora, ¿dónde habrías de haber casado? No lo creas. ¿Dónde iba a estar yo mejor que en esta casa y con mi madre tan ricamente? Pues no tienes razón. Todos dicen que tu padrastro ha sido muy bueno contigo y con tu madre. De no ser así, ya sabes lo que se habla en los pueblos. Si ha sido bueno, no diré yo otra cosa. Pero yo no me caso si mi madre no se vuelve a casar. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no van desencaminados los que dicen que tú a Faustino no lo quieres. Que tú a quien quieres es a Norberto. ¿A Norberto? ¿Después de la acción que me hizo? Pero si todos dicen que fuiste tú quien lo dejó. Que fui yo. Si él no hubiera dado motivos. En fin, no quiero hablar más del tema. Pero no dicen bien. Y lo más a Faustino, que le he querido nunca ir. Pues así ha de ser. Si no harías mal en casarte. ¿Te han dicho que Norberto salió muy temprano del pueblo esta mañana? Para mí que no ha querido estar por aquí en un día como hoy. ¿Y qué más tiempo hay este día que cualquier otro? Fer, tú dirás. ¿Esta? Esta es la carta que me escribió cuando concluí. Como no he consentido en volver a verle. No sé para qué la guardo. Algo que pone... Y ahora mismo la hago pedazos. Vale. A la calle. Al viento, acabó y bien acabaste todo. ¿Con qué rabia? ¿Qué oscuridad de noche? Sí que está miedoso, sin luna y sin estrellas. ¿Has oído? Ha sido una puerta que se habrá cerrado de golpe. Ha sonado como un tiro. ¿Qué cosas dices? No han tocado fuego ni se ve resplandor por ninguna parte. ¿Querrás creerme que estoy asustada? Tranquila, nada malo habrá pasado. ¡Madre! ¡Hija! ¡Madre! ¿Quién? No. ¿Oye usted? Sí, hija, sí, ya he mandado a la suya en antena, ese no te caso. Vale. Ay, ha sido un tiro lo que ha sonado, ha sido un tiro. Ya le estoy oído, tranquila. Tranquila. ¿Te has asustado, hija? Sí, también usted está asustada, madre. De verte a ti, al pronto, pues como está tu padre fuera de casa, sí me he sobresaltado. Pero no hay razón para ello, nada malo puede haber pasado. Dios lo haga. Calla. Escucha. ¿Quién habla abajo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No bajes tú, que ya voy yo. No baje usted, madre. Si no sé qué he entendido. Ay, Esteban, que no le haya pasado nada malo. Es que te va a... ¿Qué dice? Si es que no se les entiende ni se ve nada de aquí. Ay, algo malo sucedió. Ay, lo que estoy pensando. También yo, pero no quiero decírtelo. ¿Qué crees tú que ha sido? No puedo decírtelo. ¿Qué crees tú no que ha sido? No puedo decírtelo. No puedo decírtelo. ¡Hija del Carmen! ¡Ay, qué desgracia! Pobre madre, cuando sepa que le han matado a su hijo. ¿Has entendido? No quiero pensarlo. No quiero pensarlo. ¡Qué desgracia para todos! ¡Madre! Ya subo, hija, ya subo. ¡Ay, madre! Hija de mi vida, Faustino, papá. Y una muerte, ¿verdad? Lo han matado. Lo han matado en tiro a las salidas del pueblo. ¿Quién ha sido? No se sabe. Pero todos dicen que ha sido Norberto. Para que sea mayor la desgracia que nos ha venido a todos. No puede haber sido otro. Norberto. Ya han acudido los de justicia. No lo han preso. Aquí está tu padre. Esteban, ¿cómo ha sido? ¿Qué sabes tú? ¿Qué voy a saber? Lo que todos. No. Hoy... No os quiero ver en el pueblo. Aquí no hay nada que hacer. Y ese padre, ¿cómo estará? Y aquella madre, cuando le lleven a su hijo, que salió esta mañana de casa lleno de vida, lleno de ilusiones,
cualquiera que se lo traen muerto de tan mala manera. Asesinado de esta manera. Con la horca no paga el que haya sido. Aquí y aquí mismo habían de matarlo. Esteban, yo quisiera verlo. Que no se lo lleven sin verlo. Y esta hija también, al fin, iba a ser su marido. Milagros, hija, ¿entiendes a verla a la Virgen? Y vamos a rezar los rosarios, ya que no podamos hacer otra cosa más que rezar por su alma. He muerto sin confesión. Su alma estará en pena. Dios nos libre. Milagro, lleva todo el rosario. Yo ni rezar puedo. Esa madre. Esa madre. Esa madre. Esa madre. Estaba más conforme. Al fin y al cabo tenía su explicación.
sido Norberto, ni nadie sabemos quién ha sido, ni por qué han matado a ese pobre, yo no puedo estar tranquila. Es que ha sido una venganza. Algún enemigo de su padre. ¿Quién sabe si tú y yo también? ¿Y quién sabe si no iba contra ti el golpe? Y como era de noche y hacía muy oscuro, se confundieron. Y lo que no hicieron ese día lo harán otro. Y vamos, que yo no vivo ni descanso. Y cada vez que sales de casa y andas por esos caminos, me entra un desasosiego. Mismo hoy, como ya te tardabas, en poco estuve de irme yo para el pueblo. Y al camino ha salido usted. Es verdad, pero como te vi desde el Altozano, que ya venías por los molinos, y vi que venía contigo el rubio, volví corriendo para que no me riñeras. Yo bien sé que no es posible, pero yo quisiera ahora ir siempre ante tú fuera, no desapartarme de junto a ti por nada de este mundo. De otro modo, no puedo estar tranquila. No es vida esta. Mujer, yo no creo que nadie me quiera mal. Nunca le hice mal a nadie. Yo bien descuidado voy donde quiera, tanto de día como de noche. Eso mismo me parecía a mí antes, que nadie podía querernos mal. Esta casa ha sido el amparo de mucha gente, pero basta una mala voluntad, basta con una mala intención, y qué sabemos nosotros si hay quien nos quiere mal sin nosotros saberlo. De donde ha venido este golpe, puede venir otro. La justicia soltó a Norberto porque no ha podido probarse que tuviera culpa alguna. Y yo me alegro, no he de alegrarme, si es hijo de una hermana a la que yo más quería. Yo nunca pude creer que Norberto tuviera tan mala entraña para hacer una cosa como esa, asesinar a un hombre a traición. Pero es que ya se acabó todo. ¿Qué hace ahora la justicia? ¿Por qué no buscan? ¿Por qué no habla nadie? Y alguien tiene que saber. Alguien tuvo que ver aquel día quién andaba por el camino, quién rondaba por allí. Cuando nada malo se trama, todo se sabe la razón de quién va y quién viene. Sin nadie preguntar, todo se sabe. Y cuando más importa saber, nadie sabe, nadie ha visto nada. Pero mujer, ¿qué de particular tiene casi siempre? El que nada malo va, ¿por qué ocultarse? El que lleva una mala idea, ya mira dónde esconderse. ¿Tú? ¿Quién piensas que puede haber sido? Pues mira, yo pienso lo que todos, el Norberto. De no ser él, yo ya no me atrevería a pensar en nadie. Pues mira, yo bien sé que vas a reñirme, pero ¿sabes qué he determinado? Tú dirás. Hablar yo con Norberto. No. He mandado a Bernabé a buscarlo. Pienso que no tardará en acudir. ¿Pero qué quieres saber de él? Eso digo yo. ¿Quién crees que puede decirte? ¿Qué sé yo? Yo sé que él a mí no puede engañarme. Por la memoria de su madre, de pedirle que me diga la verdad de todos. Ya sabes que aunque él hubiera sido yo, a nadie había de ir a contarlo. Pero es que yo no puedo vivir así, temblando siempre por todos nosotros. ¿Qué crees tú que el Norberto puede decirte si que cómo ha sido, si ha sido él quien lo hizo? Pero yo me quedaré satisfecha después de oírle. Bueno, allá. Pero créete que esto servirá solo para más habladuría si saben que ha venido a esta casa. A más, que ha de venir al tío Eusebio. Y si se encuentran... Por el camino no han de encontrarse, que vienen de una parte cada uno. Y aquí la casa es grande y ya estarán al cuidado. Señor Amor. ¿Qué hay? El tío Eusebio que está llegando. Y vengo a avisarle por si no quiere usted verlo. ¿Y entró? ¿Eh? Mira si ha tardado en venir. Ahora verás tú si aparece también el otro. Por pronto que quiera. Oye, ¿quién te ha dicho a ti que yo no quiero ver a ti? No vaya usted a sacármelo a mí también, ¿eh? Que yo por mí no hablo. El rubio ha sido quien me ha dicho que usted no quería verlo porque está muy enterrado, que no se ha puesto de su parte con la justicia y por eso ha suelto a Norberto. Bueno, al rubio ya le diré yo quién le manda a meterse en explicaciones. Otras cosas también habría usted de decir. Ya. Que están un tiempo a esta parte que los quieras hallar a todos. Hoy, yo os quiero perdonar si lo ofendo, pero creo que ha bebido más de la cuenta. Ah, pues eso sí vale. Que no puede consentírselo, me va a oír. Déjalo, usted. Ya le diré yo. Bueno. Sí, que está en la Casa en República. Bien se atrevale de que una no está para gobernarla. Es que lo tengo visto. Cuantito que una se descuida, buena todos los gazanes, están todos ellos. No lo dirás por mí, Raimunda, que no quisiera enterar. Lo digo por quien lo digo, y quien se pica, ajo pone. Señor. ¿Quién ha visto esta casa? No parece sino que todos hemos pisado una mala hierba. Los atornos han cambiado. Nos van a pagar todos unos con otros y todos conmigo. Déjame Dios y me dé paciencia para llevarlos. Y a mí para aguantarlos. Bueno está a mí también. Si me miraras a la cara, sabrías cómo habías de callar la boca y quitarte desde delante sin que tuviera que decirte. Bueno, callarme, callarme la boca. Ya me quité delante, no tendrás que decírmelo. Ahí está el tío Sergio. Les dejo a ustedes.
cuando me ve se aflige. Y a la postre, como está, que no sabe lo que le pasa, siempre dice algo que ofende. A él le parece que nadie más que él hemos sentido a su hijo. Pues mal no digo, pero puede que tanto como su madre le haya llorado yo. Al tío Sevio no hay que hacerle caso. El pobre está muy acabado. Pero tiene razón, hija. Mejor es que no te veas. Estas camisas ya están listas, madre. Las plancharé ahora. ¿Has estado cosiendo para mí? Ya lo ve usted. Si ella no cose, yo estoy tan holgazana. Pero ella es trabajadora y se aplica. No querrá Dios que tenga suerte, hija. Lo que somos las madres. Tan acobardada que estaba yo de pensar que iba a casarse de tan moza. Y ahora, ¿qué no daría yo por verla casada? ¡Ande, anda la gente! Aquí, Eusebio, aquí. ¡Saluda a todos! Venga usted conmigo, Eusebio. ¿Has dejado acomodar las caballerías? Las ha hecho cargo el espulique. ¿Pero sientes usted, Eusebio? No, déjase estar. Pregunta, ¿con un vaso de vino de los que tanto le gusta? No, no lo traiga, se agradece. Yo ando muy malamente y el vino no me presta. Eso sí, este vino es talmente una medicina. No, no lo traigo. Como usted quiera. ¿Y cómo va, Eusebio? ¿Cómo va? ¿Y la Julia? Figúrate la Julia. Esta se me va detrás de su hijo. Ya lo tengo pronosticado. No lo quiera Dios, que aún le quedan cuatro más por mi mirar. Pero más cuidados, que aquella madre no vive pensando en todo lo malo que pueda sucederle. Y con esto de ahora, esto ha venido a aplacar. Y mientras esperábamos que se hiciera justicia sobre lo pasado. Y es que me lo decían todos, yo no quería oírlo. Y ahí le tenéis, al criminal, en la calle, en su casa, riéndose de todos nosotros. Afirmarme yo más en lo que tengo bien sabido, que en este mundo no hay más justicia que la que cada uno se toma por su mano. Y a eso dará lugar, y a eso te mandé ayer razón, para que cuando estuvieses en el pueblo, estuvieses a la vista por si se presentan mis hijos, que no vayan a hacerme alguna, que no quiero pensar. Aunque me duela que la muerte de mi hijo queda sin castigar, si Dios no la castiga, que tiene que castigarla, o no hay Dios en el cielo. No se vuelva usted contra Dios, Eusebio. Que aunque la justicia no diera nunca con el que mató tan malamente a su hijo, nadie quisiéramos estar en el lugar de él. Allá él con su conciencia. Por cosa ninguna de este mundo, quisiera yo tener mi alma como él tendrá la suya. Que si los que nada malo hacemos ya pasamos en vida al purgatorio, el que ha hecho una cosa así tiene que pasar el infierno. Tan cierto puede estar usted como que hemos de morirnos. Pues así será, como tú dices. Pero no es triste, Gracia, que por no hacerse justicia sobre lo pasado tenga yo que andar estorbando a mis hijos de que quieran tomarse la justicia por su mano. Y que sean ellos los que a la postre se vean en un presidio. Y que lo harán, como dices. Hay que verle, y hay que oírle. Hasta en veces que dijo, va para 12 años, hay que verle apretando los puños y jurando que el que ha matado a su hermano se la tiene que pagar, sea como sea. Yo lo oigo, me pongo a llorar como una criatura. Su madre no se diga. Y la verdad es que uno bien quisiera decirle, andar ya y matarle a cantazos como un perro malo, hacerle pedazos y traérnoslo aquí a la rata. Pero tiene que tragarse un octón y decirles que ni por el pensamiento se les pase una cosa así, que sería matar a su madre y una ruina para todos. Pero vamos a ver, Eusebio, que tampoco usted quiere atender a razones. Si la justicia ha sentenciado que no ha sido Norberto, si no ha habido declaración alguna en contra suya, si ha podido demostrar ante estuvo y lo que hizo todo ese día, una hora tras otra, que estuvo con sus criados en los derrocales, que allí le vio también y habló con él, don Faustino, el médico del Espinar, mismo a la hora que sucedió lo que sucedió, y usted me dirá si nadie podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Y de sus criados podrá usted decir que estaban bien aleccionados, aunque no es fácil ponerse tanta gente acorde para una mentira, pero don Faustino, bien amigos de usted y bastantes favores le debe. Y como él, otros muchos, debían de haber estado de la parte de usted, todos han declarado lo mismo. Solo un pastor de los berrocales supo decir que él había visto de lejos un hombre aquellas horas, pero que él no sabría decir quién era, pero que por la persona, el aire y el vestido
marido, no podía ser normal. Si a que no sea él, yo no digo nada. Pero deja de ser uno el que lo hace, porque haya comprado a otro para que lo haga. Y eso no puede dudarse. La muerte de mi hijo no tiene otra explicación. Que no vengan a mí a decirme que si este, que si el otro. Yo no tengo enemigos para una cosa así. Harto estoy de perdonar multas de unos y otros, sin saber si son de los nuestros o los contrarios. De mis tierras parece la venta de mal amigo. Si fuera yo a poner denuncias de todos los destrozos que me están haciendo todos los días, a Faustino me lo han matado porque iba a casarse con la Katia. Y no hay más razón. Y esa razón no podía tener la otra que Norberto. Y si todos hubieran dicho lo que saben, ya se hubiera aclarado todo. Pero quien más podía decirlo, no ha querido decirlo. Nosotros, ¿verdad usted? Yo a nadie señalo. Cuando las palabras llevan su intención, no es menester nombrar a nadie ni señalar con el dedo. Es que usted está creído que porque Norberto es de la familia, si nosotros hubiéramos sabido algo, habíamos de haberlo callado. Pero bastó a decirme que la Katia no sabe más de lo que ha dicho. No, señor, que no sabe más de lo que sabemos todos. Es que usted se ha emperrado que no puede ser otro que Norberto. Usted no quiere creerse que haya alguien que le quiera a usted mal por alguna otra cosa. Nadie somos santos, Eusebio. Usted tendrá hecho mucho bien. También tendrá usted hecho algún mal en esta vida. Usted pensará que no es para que nadie se acuerde. Pero aunque se lo haya hecho, no pensará lo mismo. Además, que si Norberto hubiera estado enamorado de mi hija hasta ese punto, antes habría hecho otras demostraciones. Su hijo de usted no vino a quitársela. Faustino no habló con ella hasta que supo que había despedido a su primo. Y le despidió porque supo que él hablaba con otra moza. Y él ni siquiera fue para venir a disculparse. De modo y manera que si a ver vamos, él fue quien la dejó plantada a ella. Y a usted, ¿qué nada de esto está hacer una muerte? Porque a lo primero todos decían que no podía ser otro. Vosotros mismos lo ibas diciendo. Es que así, a lo primero, ¿en quién otro podía pensarse? Pero si se para uno a pensar, no hay razón para creer que él y solo él pudo haberlo hecho. Pero usted no parece sino que quiere dar a entender que nosotros somos encubridores. Y sepa usted que nadie más que nosotros quisiéramos que se supiera de una vez la verdad de todo. Que si usted ha perdido un hijo, yo también tengo una hija que no va ganando nada con todo esto. Y con callar lo que sabe mucho menos. Ni vosotros, que Norberto es su padre, para quitarse sospechas, no queráis saber lo que van propagando de esta casa. Que si fuera uno a creerse de ello. ¿De nosotros? ¿Qué pueden ir propagando? ¿Tú que has estado en el pueblo? ¿Qué dices? ¿Quién hace caso de habladurías? Si yo no he de creerme nada que venga de ese lado. Pero bien que os agradecen el no haber declarado en contra suya. Pero vuelve usted a las mismas, Eusebio. ¿Sabe usted lo que le digo? ¿Que tiene una que hacerse cargo de lo que es perder un hijo como usted lo ha perdido? Para no contestarle a usted de otra manera. Pero una también es madre, caray. Y usted está ofendiendo a mi hija y nos ofende a todos. Vamos a dejarlo ya. ¿Y usted? Yo no ofendo a nadie. Lo que digo es lo que dicen todos. Que vosotros, por ser de la familia y todo el pueblo para quitarse esa vergüenza, os habéis confabulado para que la verdad no se sepa. Y si aquí todo el mundo cree que no ha sido Norberto, en el Encinar todos creen que no ha sido otro. Y si no se hace justicia muy pronto, va a correr mucha sangre entre los dos pueblos sin poderlo impedir nadie. Que todos sabemos lo que es la sangre moza. Ah, si usted va soliviantando a todos, si para usted no hay razón ni justicia que valga, pues no está usted convencido que si no fue que compró a otro para que lo hiciera, él no pudo hacerlo. Y eso de comprar a nadie para una cosa así, vamos, que no me cabe a mí en la cabeza. ¿A quién puede comprar un mozo como Norberto? Y no vamos a pensar que su padre de él iba a mediar en una cosa así. Para comprar una malarma no hace falta mucho. ¿No tenéis ahí a los de Valderrobles que por 3,5 duros mataron a los dos cabres? ¿Y qué tardó en saberse? Ellos mismos se descubrieron disputando por 0,5 duro. El que compra a un hombre para una cosa así viene a ser como un esclavo suyo para toda la vida. Eso podrá creerse de algún señorón con mucho poder que pueda comprar a cualquiera que le quite del medio a alguien que le estorba. Pero Norberto... A nadie nos falta un criado que es como un perro fiel en la casa para obedecer lo que se le manda. Puede que usted los tenga de esa casta y que alguna vez les haya mandado algo parecido. Que el que lo hace lo piensa. Mírate bien lo que estás diciendo. Usted es el que tiene que mirarse. Raimunda, no te quieres callar.
Ya la estás oyendo. ¿Qué dices tú? Que dejemos ya esta conversación, hombre, que no será meternos en más complicaciones. Pues ni deja esta. Diga usted que usted no puede perdonar eso. No sabe quién la mataba a su hijo. Y razón de usted que le sobra. Pero no es razón para volvernos a todos. Si usted pide que se haga justicia, más le estoy pidiendo yo a Dios todos los días que no se quede sin castigar el que lo hizo. Así fuera un hijo mío el que lo hubiera hecho. Vale. No me miro casi ni algo, que no estoy verla. Pero esta mañana que salimos sin almorzar y me convidé a un carete que me vio uno, pues le traigo mal. Lo que siento, te traigo mal. Ay, me parece que tú no estás bueno. Ya me lo había dicho la Juliana. ¡La Juliana es una herida! Eso quería decirle, ¿verdad? Julio, ya me dirá tu hijo. No es que está bien. No lo está haciendo. Yo te veo. Sí, Dios. Ya la había visto. ¡Quédate apacada! ¿Qué te importa a ti que le traiga o le deje de traer? ¿Habráse visto? Anda, anda y acaba de dormirla, que tú no estás en tus cabales. No me digas eso, mi ama. La Juliana una ladrona. Yo le bebí yo y el dinero que se me cayó era mío. Yo no soy ningún ladrón ni he robado a nadie. Y mi mujer tampoco le debe a nadie lo que lleva. ¿Verdad usted, mi amor? Anda, Rubio. Anda y acuéstate y no te levantes hasta que no te hayas soltado de los pies. ¿Qué dirás, mi señor? No has preparado. Desgraciado, te he preparado. No. No es que usted quede sin nada. No, no, no. Con lo que dice usted de los críos, Eusebio, sin tenerle que tapar a uno nada, ya de por sí saben abusar, dígame si tuviera alguno o cualquier tapujo con ellos. Pero pues a ver si qué le ha pasado ya al rubio. ¿Es que ahora va a emborracharse todos los días? Nunca había tenido esa falta. Pues no vayas a consentírselo, que como empiece así... ¿Qué, mujer? ¿Qué? Pero si por qué no tiene costumbre, es por lo que se ha chispado a mi alma. A la cuenta, mientras yo estaba en el pueblo en unas cosas y otras, no me invitaba a la taberna. Ya le mandé yo a acostar y le he venido. Pero a la cuenta no ha dormido todo lo que tiene que dormir y se ha presentado aquí sin saber de qué se habla. No va a cansarse. Claro está que no. ¿Mandáis algo? Ya sé, bueno, usted, sí, señor. Figúrate. Lo que siento es haber venido para tener un disgusto. Aquí no ha habido disgusto ninguno. ¿Qué voy yo a disgustarme con usted? Así debe ser. Hazte cargo con lo que a mí me ha pasado. Esa espina no se arranca así como así. Clavada está y bien clavada hasta que quiera Dios llevarse a uno de este mundo. ¿Tenéis pensado estar muchos días en el soto? Solo hasta domingo. Nos hemos venido aquí unos días por no estar en el pueblo. A la cuenta ha de volver el Norberto y todo, a hacer historia. Así será. Pero yo no te dejo encargado otra cosa. Que cuando estés allí, estés a la mira por si se presentan mis hijos, que no vayan a hacer alguna que no quiero pensar. No te preocupes. Estando yo allí, muy mal tendría yo que verme para que pudiera. Pues no te digo más. Estos días los tengo trabajando en las tierras de la línea del río. Si no va por allí alguno que me lo soliviante. Vale, quedar con Dios. ¿Y la Acacia? Por no afligirle a usted no habrá judío. Y que ella también de verle a usted se recuerda de muchas cosas. Tiene razón. Voy a que le saquen las caballerías. Déjate estar. Nada, vamos, ya sí. Doy una mano. ¡Francisco! Allá viene. Pero tú no vengas, mujer. Con Dios. Dios le habrá perdonado, que ningún daño hizo para tener el mal fin que tuvo. Pobre. Señora Ma. ¿Qué? ¿Viste a Norberto? Como que aquí está, ha venido conmigo. Él más bien también quería entrevistarse con usted. ¿No os habréis cruzado con el tío Eusebio?
A lo lejos debimos llegar de este lado del río, con que nosotros nos echamos para el otro lado y nos metimos en el corralón. Y allí me dejaba Norberto agazapao hasta que el tío Sevio se volvió a Palestina. Pues mira a ver si ya va de camino. El de aquí le veo que va llegando a la cruz. Pues ve si tráete a Norberto. Vale. Atiende antes. ¿Qué anda por el pueblo? Mucha maldad, señora, mucha maldad. Que mucho va a tener que hacer la justicia si quiere averiguar algo. Pero allí nadie cree que haya sido Norberto. Y que la real un estacazo que diga lo contrario. Ayer, cuando llegó, que ya venía medio pueblo con él, que salieron a esperarle, y todo el pueblo se juntó y en volandas lo llevaron a su casa. Y las mujeres lloraban, y los hombres le abrazaban. Y su padre se quedó como accidentado. Pobre, no podía haber sido él. Y como ya se han dejado decir, los del Encinar, que el día menos pensado, vendrán para matarlo, pues todos los hombres, hasta los viejos, van con garrotes y armas escondidas. Dios nos asista. Atiende, el amo cuando estuvo allí esta mañana, ¿sabe si ha tenido algún disgusto? Ya no han venido usted con el cuento, ¿verdad? No, bueno, es decir, sí, ya lo sé. El rubio, que se entró en la taberna. Y parece ser que allí empezó a rajar y habló de cosas. Y le dieron aviso al amo. El amo fue allí y lo sacó a empellones. Y él se disolvió con el amo. Estaba bebido. ¿Y qué hablaba el rubio, si fue a saberse? Que se fue de la lengua. ¿Qué usted creía, Vicente? Que no debían de aparecer por el pueblo ustedes en unos cuantos días. Ya, pues tenerlo por seguro, que lo que hace a mí no volvería nunca. Ay, mira, que me ha entrado una desazón, que me echaría a correr todo ese camino delante y luego me subiría por aquellos cerros y luego no sé yo dónde quisiera esconderme. Que no parece sino que viene alguien detrás de mí, pero que va a matarme. ¿Y el amo? ¿Dónde está el amo? Con el rubio andaba. Pues ves y tráete a Norberto. Norberto, hijo, ven que te abrace. Lo que me ha alegrado que usted quisiera venir, después de mi padre y de mi madre, Gloria Esther. Y más vale si había de haberle visto, como me han visto todos, como un criminal. De nadie me acordaba como de usted. Yo nunca lo creí, aunque lo decían todos. Bien, lo sé. Y que usted ha sido la primera en defenderme. Y la que hacía. Buenas tardes, pero con la tristeza del mundo en esta casa. Que yo había matado a Faustina. Pensad que si no puedo probar, como pude probarlo, todo lo que hice aquel día. Si, como lo tuve pensado, cojo la escopeta y voy yo solo a pegar los tiros. Y no puedo dar razón para donde estuve porque nadie me hubiera visto. Me echan a un presidio para toda la vida. No llores, hombre. Si esto no es llorar. Llantos los que llevo llorados entre aquellas cuatro paredes de la cárcel. Si me hubieran dicho a mí que tenía que ir allí algún día, lo malo no ocurrió. Y Eusebio, y sus hijos, y todos los del Encinar, sé que quieren matarme. No quieren creerse que estoy inocente de la muerte de Faustín, tan cierto como que mi madre está bajo tierra. Como nadie haya sabido nada, como no ha podido averiguarse, pues ya se ve, ellos no se conforman. ¿Tú de quién sospechas? Demasiado que sospecho. ¿No has dicho nada a la justicia? Si hubiera podido, por lo menos, para verme libre, lo hubiera dicho todo. Pero ya que no había necesidad de acusar a nadie, así como así, si yo hablo, harían conmigo lo mismo que hicieron con el otro. Una venganza, ¿verdad? ¿Tú crees que ha sido una venganza? ¿Y de quién piensas tú que puede haber sido? Quisiera saberlo porque, entiéndeme, el tío Eusebio y Esteban tienen que tener los mismos enemigos. Juntos han hecho siempre bueno y malo. Yo no puedo estar tranquila. Esta venganza ha sido tanto en contra del tío Eusebio como en contra de nosotros, para estorbar que estuvieran más unidas las dos familias. Pero pueden no contentarse con esto, y otro día pueden hacer lo mismo con mi marido. Por tío Esteban, no pase usted cuidado. ¿Tú crees? Yo no creo nada. Vas a decirme todo lo que sepas. Mira que peor de lo que ya sé, no vas a decirme nada. Y además, si será lo que dicen todos por ahí, lo que ha llegado a mi conocimiento. No me ha gustado hablar. Nada se ha sabido por mí. Es un rum rum que anda por el pueblo. Nada más. Por mí nada se sabe. Pues la verdad
biología de tu madre, vas a decírmelo todo, Norberto. Sí, que me gusta hablar. Sí, yo no quería hablarle ni a la justicia. Y si hablo me mata, tan cierto que me mata. ¿Pero quién puede matar? Los mismos que han matado a Raúl. ¿Pero quién ha matado a Faustino? Alguien comprado para eso, ¿verdad? Esta mañana en la taberna hablaba el rubio... Ya lo sabe usted. ...y Esteban fue a sacarle de allí para que no hablara. Para que no le comprometiera. Para que no le comprometiera. Porque el rubio estaba diciendo que él... Que él era el amo de esta el casa. El amo de esta casa, porque el rubio ha sido... Sí, señora. ...el que ha matado a Faustino. Eso mismo. El rubio. Ya lo sabía yo. ¿Y lo saben todos en el pueblo? Pero si él mismo se va descubriendo. Si donde llega principia a enseñar dinero, hasta billete. Esta mañana en la taberna, cuando le cantaron la copla en la cara, se volvió contra todos y fue cuando lo tiraron. Llamó al tío Esteban y lo tiró en peñones. Allí. ¿La copla? ¿Una copla que han sacado? ¿Una copla que dice... ¿Cómo dice la copla? El que quiera la del soto, y es pena de la vida. Por quererla quien la quiere, le dicen la malquerida. Los del Soto somos nosotros, así nos dicen en esta casa. Y la del Soto no puede ser otra que la Cacia, mi hija. Y esa copla es la que cantan todos. Le dicen la malquerida. ¿Y quién puede quererla mal? ¿Quién puede querer mal a mi hija? La querías tú y la quería Faustino. ¿Quién otro puede quererla? ¿Y por qué le dicen la malquerida? Ven acá. ¿Por qué dejaste tú de hablar con ella si la querías? ¿Por qué? Vas a decírmelo todo. Mira que peor de lo que ya sé, no vas a decirme nada. Pero no quiere usted perderme y perdernos a todos. Nada se ha sabido por mí. Ni cuando estuve preso quise decirla. Se ha sabido, no sé, por el rubio o por mi padre, que es la única persona con quien lo tengo comunicado. Él sí que quería darle a la justicia. Pero yo no le he dejado porque me matarían a él y me matarían a mí también. Calla la boca, no me digas nada. Si lo estoy viendo todo. Estoy oyendo todo. La malquerida. La malquerida. Ven acá. Dímelo a mí todo. Yo te juro que para matarte a ti, tendrán que matarme a mí antes. Pero ya ves que tiene que hacerse justicia. Que mientras no se haga justicia, el tío Sevio y sus hijos no van a dejar de perseguirte. Y de eso sí que no podrás escapar. A Faustino lo han matado para que no se casara con la Cacia. Y tú dejaste de hablar con ella para que no hicieran lo mismo contigo, ¿verdad? Y se me dijo que dejara de hablar con ella porque había el compromiso de casarla con Faustino. Que si no me venía las buenas, pues que sería con las malas. Que nadie otra tan antiguo con el tío Eusebio. Y que sí. Ya decía algo de todo esto, Te mataría, ¿no es eso? Sí. ¿Tú? La verdad, tomé miedo. Y para que la Cacia se enfadara conmigo, pues principié a cortejar una moza que nada me importaba. Pero como luego supe que nada era verdad, que ni el tío Eusebio ni Faustino tenían cosa a tratar alguno con el tío Esteban. Cuando mataron a Faustino, pues ya sabía yo por qué lo habían matado. Porque al pretender ir a la cárcel, ya no había razones que darle como mentira. Porque al tío Eusebio no se le podía negar la boda de su hijo, claro. Y como no se le podía negar, se hizo como que se consentía todo. Que aquí estaba yo para sacarme la muerte. ¿Quién otro iba a ser sino el novio de la Cacia Morcel? En Urdillo se estaba así. Valga Dios que algún santo me lo corría aquel día, que el delito pesa tanto que él solo viene a descubrirse. Quiere decirse que todo ello es verdad, que no vale querer estar ciega para no verlo. Pero qué venda tenía yo delante de los ojos y ahora todo como la luz de claro. Pero ¿quién pudiera seguir tan ciega? ¿Pero dónde va usted? Lo sé yo. Voy sin sentido. Si es tan grande lo que me pasa, que parece que no me pasa nada. Mira tú, de todo ello solo me ha quedado la copla. Esa copla de la malquerida. Tienes que enseñarme el son para cantarla y a ese son vamos a bailar todos hasta que nos muramos. ¡Acacia! ¡Acacia! No la llame usted. No se ponga usted así, que ella no tiene la culpa. ¿Qué quiere usted, madre? Era Carmelo. Mírame fijo a los ojos. ¿Qué pasa usted? No, tú no puedes tener culpa de nada. ¿Qué le ha dicho usted? ¿Qué le has dicho tú? Porque saben bien dos, la malquerida. ¿No sabes que anda en coplas tu honra? ¿Mi honra? Eso no podía decírselo a usted. No me ocultes nada, dímelo todo. ¿Por qué no le has llamado nunca padre? ¿Por qué? Porque no hay más que un padre. Bien lo sabe usted. Y ese hombre no podía ser mi padre porque yo le odio siempre. Desde que entró en esta casa para traer el infierno consigo. Pues ahora vas a llamarle tú
y vas a llamarle como yo te diga. ¡Padre! ¡Tu padre! ¿Me entiendes? ¿Me has entendido? He dicho que llames a tu padre. ¿Y usted que vaya al camposanto a llamarle? Si no es el que está allí, yo no tengo otro padre. Ese es su marido de usted, el que usted ha querido. Y para mí no puede ser más que ese hombre, ese hombre. Y si ya lo sabe usted todo, no me atormente más. Emprenda la justicia y que pague todo el mal que ha hecho. La muerte de Faustino, ¿quieres decir? Y además, dímelo todo. No, madre. ¿Usted cree que hubieran matado a Faustino si yo hubiera sido consentido? ¿Usted cree que yo no sabía guardarme? ¿Y por qué has callado? ¿Por qué no me lo has dicho a mí todo? ¿Y si hubiera creído más de mí que de ese hombre? Si estaba usted ciega por él. Ciega tenía que estar para no haberlo visto. Si el ante de usted me comía con los ojos. Si andaba desatinado tras de mí a todas horas. ¿Y quién usted que le diga más? Le tengo odio tanto y le aborrezco tanto que hubiera querido que anduviera todavía más desatinado a ver si se lo caía usted la venda de los ojos. Y se daba cuenta de qué clase de hombre es ese, el que me ha robado su cariño, el que ha querido tanto más que aquí a mi padre. No a que le aborrezca como yo le aborrezco. No, hija, eso no. Como me tiene mandado a mi padre que le aborrezca. Muchas veces lo he oído como una voz del otro mundo. Calla, hija, calla. Y ven aquí junto a mí, que ya no me queda nadie más que tú en el mundo. Y bendito Dios, que aún puedo guardarte. ¡Señor ama! ¡Señor ama! ¿Qué traes tú tan acelerado? Desde luego nada bueno. Que vengo a darle aviso, que no salga Norberto de aquí por ningún caso. Pues luego. Están apostados los hijos de un tío serio, con sus criados para salir al encuentro. Lo ve usted, Dios mío. Vienen a matarme y me matan, tan cierto que me matan. Los matarán a todos, ya te lo he dicho. Pero eso tiene que ser que alguien ha corrido a llamarles. El rubio que lo he visto yo correrse por la linde del río hacia las tierras del tío serio. El rubio ha sido quien ha dado el soplo. Eso no decía yo usted. Para taparse, ellos quieren que los otros me maten, para que no haya más averiguaciones. Casi se darán por contentos pensando que han matado a quien mató a su hermano. Y me matarán, tía de Munda, tan cierto que me matan. Son muchos contra uno, que yo solo no podré defenderme, que ni un mal cuchillo traigo. Que no quiero llevar arma alguna por no matar a un hombre. Prefiero que me maten antes que verme ante ya me visto. Sálveme usted, tía de Munda. Es muy triste morir sin culpa y acosar como un loco. No tienes que tener miedo, me matarán a mí antes, ya te lo he dicho. Entra ahí con Bernabé. Tú coge la escopeta. Aquí no se atreverán. Y si alguno se atreve, lo tumba sin miedo, sea quien sea. ¿Has entendido? Sí. Sea quien sea. Sí. No es menester que cerréis la puerta. Tú aquí conmigo, hija. ¡Espera! Escúchame bien. Ahí tienes a Norberto, en tu casa. Ahí están apostados los hijos del Cruzerio para que lo maten. Que ni eso eres tu hombre para hacerlo por ti. ¿Qué dices, Raimunda? No, llama al rubio que nos mate a todos. Que a todos tiene que matarnos para cumplir tu delito, asesino. ¡Asesino! ¡Tú estás loca! Más loca tenía que estar. Más loca estuve el día que entraste en esta casa. ¡Mi casa! O un ladrón, para robarme lo que más valía. ¡Pero se puede saber qué estás diciendo! Si yo no digo nada, si lo dicen todos, si lo dirá muy pronto la justicia. Y si no quieres que sea ahora mismo, que empiece yo a dar voces y se enteren todos, escúchame bien. Tú que los has traído, llévate a esos hombres que aguardan a un inocente para matarlo a mansalva. Norberto no saldrá de aquí más que junto conmigo. Y para matarlo a él, tienes que matarme a mí. Guardarlo a él y para guardar a mi hija, me basto yo sola contra ti, contra todos los asesinos que tú pagues. ¡Mal hombre! Anda, corre a esconderte en lo más escondido de esos cerros, en una cueva de alimañas. Ya han acudido todos, ya no puedes atreverte conmigo. Y aunque estuviera yo sola con mi hija, ¿no sabías que era mi hija? Aquí la tienes, mi hija, la malquerida. Aquí estoy yo para guardarla de ti. Y hazte cuenta y que vive su padre. Y para partirte el corazón, si quisieras llevarte a ella. Quien la quiere,
¿Está peor? No, mujer, no te asustes. ¿Cómo está? ¿Por qué le has dejado solo? Se ha quedado como dormida, pero no se queja de nada. Además, la Acacia está allí con él. Si es que me das tú más cuidado que el herido. Lo de él, gracias a Dios, no es de muerte. Pero es que te vas a pasar todo el día aquí sin querer tomar nada. Déjate, déjate. Pues ven para allá adentro con nosotras. ¿Qué haces? Miraba si Bernabé no estaría al llegar. Si vienen con él, los que han de llevarse a Norberto no podrán estar tan pronto de vuelta. Y si vienen también los de justicia. Los de justicia. La justicia en esta casa. Ay, Juliana, qué maldición ha caído sobre ella. Ah, vamos, entra y no mires más de una parte que de otra. Que no sabe nada de aunque tú quisieras no llegar. Es a otro. Es tu marido, que no puede dejar de ser tu marido. Así es. Que lo que ha durado muchos años no puede concluirse en un día. Y sabiendo lo que sé, y sabiendo que si le viera llegar sería para maldecir de él y para aborrecerle toda mi vida, aquí me tienes, mirando de una parte y de otra, que quisiera pasar por los ojos las piedras de esos cerros. Y me parece que le estoy aguardando, como tantas veces, para verlo llegar lleno de alegría. Y entrarnos de bracero como dos novios, y sentarnos a comer, y sentaos a la mesa, contarnos todo lo que habíamos hecho, el tiempo que habíamos estado el uno sin el otro. Y reír unas veces, y porfiar otras, pero siempre con el cariño del mundo. Y pensar que todo eso ha concluido, que ya todo sobra en esta casa, que ya para siempre se fue la paz de Dios de con nosotros. Si es que es para no creerse ya nada de este mundo. Y yo por mí, vamos, que si no te viera como te veo, si no me lo hubieras dicho tú, nunca lo hubiera creído. Lo de la muerte de Faustino aún pudiera tener algún otro misterio. Pero lo que hace al mal querer que le han dado por la casa. Vamos, que me resisto a creerlo. Y el caso es que una cosa sin la otra, no hay quien pueda explicársela. De modo que tú no habías reparado nunca cosa alguna. Ni por lo más remoto. Y mira que nadie como yo le hizo los cargos cuando te pretendía. Pero... ¿Vas tú a disculpar, eh? Voy a disculpar, ¿eh? No hay disculpa para una cosa así. Pero por solo que hubiera mirado que era hija tuya. Otra cosa es que él lo hubiera mirado como un padre desde un principio, porque él no es un mal hombre. Que el que es malo siempre es malo. Al principio de casaros, cuando la casa era bien chica, más de cuatro veces le he visto yo a él caérsele los lagrimones de ver cómo la muchacha le había tomado el demonio. Verdad es que son los únicos disgustos que hemos tenido, por esa hija siempre. Después, la muchacha ha crecido, como todos sabemos que no tiene su par donde quiera que se presenta, y siempre delante de él y despegada como una extraña, pues nadie estamos libres de un mal pensamiento. Un mal pensamiento no te digo, pero un mal pensamiento se espanta cuando no se tiene a la entraña. A llegar a lo que ha llegado él, a tramar la muerte de un hombre para estorbar que mi hija se casara y saliera de aquí y de su lado, tiene que haber más que un mal pensamiento. Y tiene que estar uno pensando siempre lo mismo, al acecho siempre como un criminal, con la maldad del mundo. Yo también quisiera creer que no hay tanta culpa, pero cuanto más lo pienso, más veo que no tiene disculpa ninguna. Y cuando pienso que mi hija estaba amenazada a solas de una perdición como esa, que el que es capaz de matar a un hombre es capaz de todo, y si eso llega a ser tan cierto que me llamo Raimunda, que a los dos los mato, a él y a ella. Pues creerme, a él por su infamia tan grande, a ella, si no se hubiera dejado matar, antes de consentirlo. Aquí está Bernabé. ¿Vienes tú solo? Yo solo. Que en el pueblo todos ha de deliberar lo que ha de hacerse y no he querido tardarme más. Has hecho bien, que no es vivir. ¿Qué dicen unos y otros? Para volverse loco si no fuera cierto. ¿Y vendrán para llevarse a Norberto? En eso está su padre. El médico dice que no lo lleven en carro, que podría empeorarse. Que lo lleven en unas organillas. ¡Ah! Que tiene que venir el forense y el juez a tomarle declaración. Como ayer no pudo declarar, porque se hallaba sin conocimiento. Si usted lo sabe. Campo es un parecer y no hay quien se entienda. Ningún hombre ha salido allá al campo. Todos andan en corrillos. Y las mujeres de casa en casa y de puerta en puerta, que no se habrá comido ni cenado a su hora en casa ninguna. Pero ya sabrán todos que las heridas de Norberto no son de cuidado. Y cualquiera es concierto. Ayer, cuando supieron que los hijos del tío Sergio
le habían salido al encuentro y la habían herido malamente yendo con el agua, pues no eran llantos por el herido. Y hoy, cuando han sabido que no era para tanto, por los más amigos del Norberto ya dicen que ya que lo han herido, podía haber sido un poco más, porque así los hijos del Eusebio tendrían su castigo. Porque así todo va a quedar en un juicio y nadie se conforma con tan poco. De modo que mucho quieren a Norberto, pero mejor que la han tenido que lo hubieran matado, ¿no? Serán brutos. Así es, así es. Y eso que yo ya les he dicho, que le den gracias a usted, que le dio aviso al amo. Y el amo que se llegó a poner por medio y hasta se echó la escopeta a la cara para evitar que lo matara. ¿Les han dicho eso? A todo aquel que me ha llegado a preguntar. Lo uno, porque esa es la verdad. Y lo otro, porque no quiere usted saber lo que por pueblo se ha levantado que aquí había habido. No me digas nada. ¿Y el amo no ha acudido por allí? ¿No ha sabido de él? Sé que lo ha visto hasta mañana. Con los cabreros del Encinar y el Rubio, por los encinares. Y a la cuenta se ve que ha dormido en algún mal pavo. Y si valía mi parecer, no debía de andar así como ido. Porque no están las cosas para que nadie piense lo que no ha sido. Y el padre de Norberto va alargando, va diciendo lo que no debiera. Y se ha entrevistado con el tío Eusebio para imbuirle de que sus hijos no han tenido razón para hacer lo que han hecho con su hijo. Pero es que el tío Eusebio está en el lugar. Con sus hijos ahí. Esta mañana los pusieron presos. Ataos codo con codo los trajeron del Encinar. Y su padre tras ellos, de la mano de su hijo chico, abierto el camino y sin dejar de llorar. Que no había quien no haya llorado de verle, hasta los hombres. Y aquella madre allí, y aquí yo, si supieran los hombres. Madre, ¿qué tenías, hija? Norberto se ha despertado, la llama usted. Ha pedido agua y no ha querido dársela, no fuera que no le probara. Ha dicho el médico que puede beber agua de naranja toda la que quiera, allí está una jarra. ¿Se queja mucho? No, ahora no. ¿Trajiste todo lo que dijo el médico? Las alforjas llevo todo. Voy por él. No la oye. La está usted llamando. Allá voy, Norberto, hijo. ¿No ha vuelto ese hombre? No. Desde que sucedió lo que sucedió, cogió la escopeta y salió como un loco. Y el Rubio tras él. ¿No le han puesto preso? No, que sepamos. Antes tenía que declarar mucha gente. Pero ya lo saben todos, todos oyeron a mi madre. De aquí, quitao yo y Bernabé, que no diga lo que no se quiera que diga porque es un buen hombre y tiene mucha ley en esta casa, los demás no han podido darse cuenta. Oyeron que tu madre gritaba, pero todos han pensado que era tocante a Norberto ya que los hijos del tío Eusebio venían a matarle. Aquí, si la justicia nos pregunta, nadie diremos otra cosa que lo que tu madre nos diga que hayamos de decir. Pero es que mi madre os va a decir que os calléis. Es que ella no va a decirlo todo. Pues que tú te alegrarías. Es que no miras la vergüenza que va a caer sobre esta casa. Y para ti, pues, principalmente. Y habrá quien piense que no has podido ser consentidora y habrá quien lo crea así. La honra de una mujer no es para ir andando en boca de unos y otros. Que nada ganando con ella. Mi honra. Para mí soy bien honrada. Para los demás, allá cada uno. Si me alegro de lo que ha sucedido, es por no haberme casado. Si me casaba, solo era por desesperado. Ya no quiero irte, quiero estar endemoniada. Lo estoy, y lo he estado siempre, desde que ese hombre entró en esta casa. ¿Quién te dice que ese no ha sido tu hermano? ¿Que no has tenido razón para ofrecerle? Y mira que nadie como yo le hizo los cargos a tu madre cuando determinó de volverse a casa. Pero yo lo he visto cuando eras bien chica y tú no podías darte cuenta lo que ese hombre se dio desesperado contigo. Más me tengo desesperado yo de ver cómo mi madre le quería, iba colga siempre de ese cuello, y yo les estorbaba. Mujer, ¿pero qué dices? A tu madre ha sido lo primero del mundo. Y para él también lo hubiera sido. No, para él sí lo he sido. Para él sí lo soy. Pero no como dices, que parece que te alegras. Como tenía que haber sido. Yo no te hubiera querido él tan mal si te lo hubieras querido bien. ¿Cómo iba a querer? Yo a ese hombre, si ha hecho que yo no quiera a mi madre. ¿Pero qué dices? ¿Que no quieres a tu madre? No, no la quiero como la tendría que querer si ese hombre no hubiera entrado nunca en esta casa. Si me acuerdo, una vez, que era chica, y él todavía no podía olvidarlo, que tuve toda una noche un cuchillo debajo de la almohada, nada más que pensando que ir y clavárselo. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Hubiera sido si lo hubieras clavado? Qué sé yo, ¿quién se lo hubiera clavado? Pues dejar la mano de Dios. ¿Y qué es que te diga lo que pienso? ¿Qué? Que
que no has tenido tu poca culpa de todo. ¿Que yo he tenido culpa? Sí, tú. Y más te digo. Si lo hubieras odiado como mujer, lo hubieras odiado solo a él. A ver si tu madre supiera. ¿Si supiera qué? Esta envidia no era de él. Era de ella. Y cualquiera diría que tú sin darte cuenta le estabas queriendo. Que yo quería nunca a ese hombre, pero ¿tú sabes lo que estás diciendo? Yo no digo nada. No. ¿Y serás capaz de ir y decirme lo mismo a mi madre? Te da miedo, ¿verdad? No estate tranquila. ¿Qué voy a decirle? Bastante tiene la pobre. Ahí viene Lama. ¿Lo has visto tú? Bien como rendido. Vamos, de aquí nosotras. Sí, vamos y no digas nada. Que no sepa tu madre que te has pedido un gran sueño. ¿Quiere usted algo? Nada, Bernabé. ¿Quiere usted que le diga a Lama? No, no le diga nada. Ya me verá. ¿Cómo está ahí? Bien. Va mejorcito. Voy con todo esto de la botica. Si usted no manda otra cosa. No. Ya me espías aquí. Tú miras ahora. ¿Qué quiere que le diga a usted? Que aquí es donde tiene usted que estar. Que aquí está usted en su casa. Que aquí es donde usted puede hacerse fuerte. Y eso de andar unidos y no dar la cara, no nada más que declararse y perdernos. Ya me tienes aquí como querías. Y ahora tú dirás, cuando venga esa mujer y vuelva a infusarme por él, y venga la justicia, y el tío Eusebio con ella, tú dirás. Si hubieras dejado que era del tío Eusebio, se lo hubieran entendido solo con ese que está ahí más querido. Ya se había acabado todo. Pero ahora, ahora hablará de ese, hablará el padre de él, hablarán mujeres, y esas son las que no tienen que hablar. Lo de Faustino, nadie puede probarlo. Usted iba junto a su padre, y a mí que se pudo verme. Yo tengo buenas piernas. Ya me habían visto a la misma hora por leguas de allí. Yo adelanté a Río la casa donde estaba. Y al despedirme, traje la conversación para que me pararan en la hora que era. Muy bien, y estaría todo eso si después tú no hubieras ido por ahí descubriéndolo y pregonándolo. ¡Ya, qué razón! Ese día debía estar en la matanza. Pero es que ese día era la primera vez que he sentido miedo. Yo no esperaba que se mire Norberto. Usted no hizo caso de mí cuando le decía a usted: hay que enfrentar con la justicia, que declare la cancha y que diga que Norberto le tenía jurado de matar a Faustín. A usted decirme que no las podía haber usted obligado. ¿Y cómo era? Habían declarado dar el ídolo al fin. ¿Qué otra cosa hubiera sido? Digamos, si la justicia lo hubiera sentado así como así. Pues yo me iba diciendo que no quiero negar lo malo que hizo el día. Como vi que estaba libre en Alberto y el tío Esteban y se tiene que echar todo a buscar por otra parte, como digo, pues matronde y me vi. Pero no tengo costumbres y me fui de la lengua. Por más que el rumrum ya andaba por el pueblo. Esa es la voz que hay que callar, sea como sea. Que el delito, por la causa se escapó lo demás. Que no ha subido porque ha muerto, a ver dónde iban a saber quién había matado. Eso me dijo una hora. ¿Por qué ha muerto nadie? ¿Por qué ha matado nadie? Eso usted lo sabrá. Pero cuando se confiaba usted en mí un día y otro día y me decía: si esa mujer no es para mí, no miraré nada. Cuando me decía usted: tal vez se va a casar y no puede espantar. Se casa, se la llevan de aquí. Cada vez que lo pienso. ¿No se acuerda usted cuántas mañanas, apenas había amanecido el día,
tenía que despertarme. ¡Anda, Rubio! ¡Levántate! Que no he podido pegar ojo toda la noche. ¡Vámonos al monte! ¡Quiero andar! ¡Quiero cansarme! Y los dos, pali mano a mano, sin hablar una palabra, horas y horas. Y allá, cuando callamos en la puerta, para que los que no habían visto salir de casa y no cazábamos nada, y le dábamos unos tiros al aire. ¡Qué día de humo! ¡Para espantar pensamiento! ¿Qué decía usted? Y después de horas y horas, nos dejaremos quedar así, sobre un brazo. Usted siempre callado. Hasta el rato, me echaba usted así un brazo por el cuello y se soltaba usted a hablar y a hablar. Usted mismo no había recordado ni lo que había dicho. Pero todo venía lo mismo. Que estoy loco, que no sé qué me pasa, que esto es un castigo, que esto es un infierno, y vuelta a bajar. Las mismas palabras. Pero con tanto bajar y bajar, siempre pintaba la misma, la de la muerte. Y pintó tanto. ¡Te tienes que callar! Cuidado, señor amo. Cuidado con ponerme la mano encima. ¿No ve usted a creerse que antes cuando veníamos? No le he visto a usted rezar más de 4 veces y se ha echado usted la copeta a la cara. Maestro, venga, tú, señor amo, venga, tú. Yo sé que usted está empezaroso de todo. Lo que no le gustaría verme más en su vida. Si con eso se queda usted tranquilo, ya me había quitado la vida. Ya sabes que a mí no me ha llevado a interés ninguno lo que usted me ha dado. Por su voluntad, sí, a mí me sobra todo. Yo no bebo, no fumo. Todos mis gustos no son más que andar por esos campos de albedrío. Lo que me ha gustado es eso sí, este hombre humano. Yo quisiera que usted y yo fuéramos como dos hermanos mínimamente. Que yo hice lo que hice, porque usted hizo confianza en mí, como la puedo hacer siempre, sepa usted. Cuando los dos nos veamos perdidos, me perdería yo solo. Ya tengo pensado lo que tengo que decir. Y usted mismo para antes, ¿cuánto me hace esperar? ¿Y de? Ya sé, pero. O lo que sea, que a nadie le importa nada. Yo no sé lo que pasa, Jaime. 10 años. 15. Usted tiene poder para que no sea mucho. Luego, con empeños, vienen los insultos. ¡Ah! Más han dicho otros. Y en 4 o 5 años han salido. Yo lo que quiero decir es cuando salga, usted no se olvide de mí, si ama usted. Ya lo he dicho. Como un hermano, que los dos unidos podemos hacer lo que queramos. Yo no quiero nada. Nada más que tenerlo. Eso sí, mucho más. Pero usted me manda siempre ahí. Hablamos. Con licencia, señora. Quítateme de delante. ¿Qué haces tú aquí? No quiero verte. Pues tiene usted que verme y oírme. A lo que he llegado en mi casa. ¿A mí qué tienes tú que decirme? De verdad. Y por los días de uno u otro, puede consentirse echar nombre al presidio. No iría uno solo. ¿Piensas que tú ibas a escapar? No he querido decir lo que usted piensa. Iría uno solo. Ese no sería otro nada más que yo. ¿Qué dices? Pero tampoco lo hago que me calle para todo. Lo repasado y usted verá. Además, que las cosas no son como ustedes se piensan. Todas esas sabrosurías son de Norberto y su padre. Esa copla tan indecente que usted ha solventado haciéndole creer lo que no es. ¿Os habéis concertado en todo este tiempo? Yo no tengo que creerme de nada, ni de coplas ni de habladurías. Me creo de lo que es la verdad, de lo que yo sé. También lo sé que casi no han tenido que decírmelo. Pero ni siquiera tú, ¿cómo ibas a tener esa nobleza? Pero él sería más noble que me lo confesara a mí todo. Si bien sabe que yo a nadie había de ir a delatar, no por vosotros, por esta casa que es la de mis padres, por mi hija, por mí. ¿De qué vale que yo no lo diga si lo dicen todos? Si hasta las piedras lo cantan y lo pregonan por todo el contorno. Deja usted que pregone. Usted es la que tiene que callar. Porque tú lo quieres. Pues mira que nada más de oírtelo, ya me entran ganas de gritarlo a donde más puedan escucharme. No se ponga usted así, mi ama, que no hay razón para ello. Que no hay razón. Ya habéis dado muerte a un hombre y ahí dentro hay otro que han podido matar por causa vuestra. Y ha sido lo menos que ha podido suceder. ¡Vaya asesino, cobarde! ¡No te dejes, señor amo! ¡Rubio, qué! Así, tienes que bajar la cabeza delante de este hombre. ¿Qué más castigo? ¿Qué más caena que andar atado a él para toda la vida? Ya tiene vuestra casa, gracias a Dios. Pues te mire más por su honra de lo que has mirado tú. ¡Cállate, Raimunda! ¿Qué?
Tienes razón. Que no soy hombre para meterme una bala en la cabeza y acabar con ese verano. Quita. ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Cómo quieren que te lo pida? ¡De rodillas quieren que te lo pida! No, señora, no. Conmigo no. No tiene usted que ponerse. Llame. Si no hubiera sido por mí, no habría muerto, ¿no? Pero quizá que su hija se hubiera perdido. Ahora, ahí lo tiene usted. Acobardado como una criatura. Ya, ya, ya pasa todo. Sin una ventolera, un golpe de sangre. Ya está tu brazo. Si puede que haya sido yo el médico. Eso tiene usted que agradecerle, para que usted lo sepa. Mujer, no estés así. Yo no quiero verte llorar. Yo no hubiera venido a esta casa, me hubiera dejado morir por esas brechas y antes no me hubieran matado como un lobo. Pero yo no quiero que tú me digas nada. Todo lo que tú tengas que decirme, ya me lo he dicho yo antes. Ya me he dicho yo muchas veces. Criminal, asesino. Pero déjame al menos que aguarde aquí a la justicia. Y no le salgo ya al encuentro y a entregarme a ella. Porque no puedo más. No puedo más. No quieres que me quede aquí. Me iré por esos caminos y me dejaré tirar en una cuneta como si tira una carroña cualquiera. Y entregarte a la justicia para arruinar esta casa. Que la honra de mi hija tuviera dichos de unos y otros. Para ti no tenía que haber habido más justicia que yo. En mí solo que hubieras pensado. ¿Crees que voy a creerme ahora soñando porque no te haya visto nunca llorar? El día que se te puso ese mal pensamiento, tenías que haber llorado hasta secársete los ojos para no ponernos al de menos debías. Si lloras tú, ¿qué tenía que hacer yo entonces? Y aquí me tienes, que quien me viera no podría creerse de todo lo que a mí me ha pasado. Y no sé yo qué más podía pasarme. Y no quiero recordarme de nada. Quiero más que querer esconder de todos la vergüenza que ha caído sobre todos vosotros. Por vario que de esta casa pueda decirse que ha salido un hombre para ir a presidio. Y que ese hombre sea el que yo traje para que fuera como otro padre para mi hija. Esta casa que ha sido la de mis padres y mis hermanos, ante todos ellos han vivido con la honra del mundo. Los hombres que han salido de ella, servir al rey, o para casarse, o para trabajar otras tierras, cuando han vuelto a entrar por esa puerta, lo han hecho con la misma honra con la que habían salido. No llores, no escondas la cara, que tienes que levantarla como yo cuando vengan a preguntarnos a todos. No se vea el humo, aunque se arda la casa. Límpiate esos ojos. Sangre tenían que haber llorado. Bebe un poco de agua. Veneno había de ser. No bebas tan a prisa, que estás todo sudado. Mira cómo viene, arañado de las tartas. Cuchillos habían de haber sido. Deja que te lave, que da miedo de verte. Raimundo, por Dios, lástima de mí. Si yo no quiero que tú me digas nada, pero yo sí quiero decírmelo todo. Confesarme a ti como si fuera la hora de mi muerte. Si tú supieras cuánto he pasado durante todo este tiempo, ha sido como si hubiera estado luchando contra un ser mucho más fuerte que yo y quería llevarme donde yo no quería ir. ¿Cómo te entró ese mal pensamiento y en qué hora maldecías? Si no sabré decirlo, fue como un mal que le entra a uno de pronto. Todos hemos tenido alguna vez un mal pensamiento, pero ese mal pensamiento se va y ya no vuelve uno a pensar en él. Pero este mal pensamiento no se iba. Más fijo estaba cuanto más quería espantarlo. Y tú lo has visto. Que nunca he mirado a ninguna mujer con mala intención a ella.
Ella no hubiera querido mirarla nunca, nunca. Pero al sentirla tan cerca de mí, me ardía la sangre. Cuando nos sentábamos a comer, yo no quería mirarla. Pero donde quiera que giraba los ojos, allí estaba ella siempre delante de mí. Y por las noches, aquellas noches que dormía vos tú y yo en el silencio de la casa, solo la sentía a ella. La sentía como si la tuviera junto a mí, respirándome al oído. Y me tengo llorado de coraje y le tengo frío a Dios. Que tengo dado de golpes. Y lo me hubiera matado. Y lo hubiera matado a ella. Si yo no sabré. Y no quiero. Las pocas veces que nos quedábamos a solas en la casa, tenía que salir huyendo como un loco. Es que sin tú saberlo, has estado como loco. Y alguien tenía que morir de esa locura. Si antes se hubiera casado, si tú me hubieras estorbado que se casara con Norberto. No era casarse, era salir de aquí. Era que yo no podía vivir sin sentirla junto a mí un día y otro. Que aquel todo aborrecimiento suyo, y aquel no mirarme a la cara, y aquel desprecio que me ha hecho siempre, los necesitaba yo para vivir como algo mío. Ya lo sabes tú. Y hasta ahora que me confesaba a ti, tú creí que no había sido, pero sí, sí ha sido. Ha sido para no perdonármelo nunca, que tú quieras perdonarme. No estarías mal en que yo te perdone o deje de perdonarte. A lo primero de saberlo, sí. No había castigo que me pareciera bastante para ti. Ahora, ya no sé. Si yo creyera que eras tan malo, como para haber querido tú hacer tanto mal como has hecho, pero si has sido siempre tan bueno, lo he visto yo un día tras otro. Para mí, para esa hija misma que cuando llegaste a esta casa era una criatura, y para los criados, y para todos los que se llegaban a ti, y tan trabajador, y tan de tu casa. Y no se puede ser bueno tanto tiempo para ser tan criminal en un día. Esto ha sido, qué sé yo, miedo me da pensarlo. Mi madre que Gloria esté nos lo decía muchas veces y nos reíamos con ella sin querer creernos de lo que nos decía. Pero ello es que a muchos les tenía pronosticado cosas que luego les han sucedido. Que los muertos no se van de con nosotros cuando parece que se van para siempre a llevarlos a enterrar al Campo Santo. Que andan día y noche alrededor de los que han querido y los que han odiado en vida. Y sin nosotros verlo, hablan con nosotros. De ahí que muchas veces pensamos cosas que nunca habríamos creído poder pensar. ¿Y tú crees? Que todo esto ha sido para castigarnos. Que el padre de mi hija no me perdona que yo le diera otro padre a su hija. Que hay cosas en el mundo que no pueden explicarse. Que un hombre bueno como tú pueda dejar de serlo. Porque tú has sido muy bueno. Siempre lo he sido. Siempre. Y al oír te lo decía. ¡Qué consuelo y qué alegría tan grande! Calla, escucha. Me parece que entró gente desde aquella parte de la casa. A la cuenta será el padre de Norberto y sus criados que vienen para llevárselo. No pueden ser los de justicia que habrían entrado de la otra parte. Tú haz allá adentro a lavarte y a cambiarte de camisa. Que no te vean así, que pareces... No te pares en decirlo. Un malhechor, ¿verdad? No, no, Esteban, ¿para qué atormentarnos más? Ahora lo que importa es acallar a todos los que hablan. Luego, ya pensaremos. Mandaré a la Cacia unos días con las monjas del Encinar, que la quieren mucho y siempre preguntan por ella. Y luego escribiré a mi cuñada Eugenia, la de Andrada, y se la mandaré con ella. Y quién sabe, tal vez allí pueda casarse. Y hay mozos de muy buenas familias y bien acomodadas. Y ella es el mejor partido de por aquí. Y puede volver casada. Y luego tendrán hijos, que nos llamarán abuelos. Y ya iremos para viejos. Todavía puede haber alegría en esta casa, si no fuera... ¿Si no fuera qué? Si no fuera... Sí, el muerto. Ese, que ya estará para siempre entre nosotros. Tienes razón, para siempre. No puede borrarse. Sí.
menos eso. Acacia, hija, ¿estabas ahí? Ya lo ve usted, ahí estamos. Ahí fuera está el padre de Norberto con sus criados. Espera a Jorge para que vaya al sotillo a hacer la diligencia y después vendrá a reconocerle. Pues vamos allá nosotras. Espere, ¿qué haces que si hay hablar con usted? ¿Hablar tú? Y ya me tienes asustada. ¿Qué hablas tan pocas veces? ¿Asunto de qué? ¿De qué he entendido lo que tiene usted determinado de hacer conmigo? ¿Andabas a la escucha? Nunca tuve esa costumbre. Pero pongamos que hoy he andado. Es que me interesaba lo que tenía usted que tratar con ese hombre. ¿De manera? Que la que estorba soy yo. Que los que no tenemos culpa ninguna, tenemos que pagar por los que tienen tanta. Y todo para quedarse usted tan ricamente con su marido. A él se lo perdona usted todo. Y a mí se me echa de esta casa, nada más que para quedar ustedes bien descansados. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién fue echarte a ti de esta casa? ¿Quién ha tratado semejante cosa? Usted sabrá lo que ha dicho. Que me quiere llevar al convento del Encinar y puede que quise encerrarme allí, de por vida. No sé cómo puedes decir eso. Pues no has sido tú muchas veces la que me había dicho que te gustaría ir a pasar unos días con las monjas. Y no he sido yo la que nunca consentió, por miedo no quisieras quedarte allí. Y con la tía Eugenia, ¿cuántas veces no me has pedido dejarte ir con ella? Y ahora que se dispone en bien de todos, en bien de esta casa que es tuya y nada más que tuya, y que a todos importa poder salir de ella con la cabeza bien alta, ¿qué quisieras tú? ¿Que yo de la tasa al que has debido mirar como un padre? ¿Sí querrás usted decir como la Juliana que yo he tenido la culpa de todo? Yo no digo nada. Yo solo sé que él no ha podido mirarte como hija porque tú no lo has sido nunca para él. Si habré ido yo a ponerme delante sus ojos. Si habré hecho yo matar a Faustino. Calla, hija, calla. Si te entienden de allí. No, pues no se saldrá usted con la suya. Si usted quiere callar lo que aquí ha pasado, yo lo contaré a la justicia y a todos. Yo no tengo que velar más que por mi honra. No por la de quien no la tiene. Ni la he tenido nunca, porque es un criminal. Calla, hija, calla. Frío, me da oírte. Que tú le odies cuando yo casi le he perdonado. Y le odio siempre. Y si no quiere verse delatado por mí, ya porque yo me matarme. Que me mate, eso quisiera yo, que me mate ahora. A ver si dejo una vez de quererle. Calla, hija, calla. Tiene razón. Esteban. Que sí, que tiene razón. Que no es ella la que tiene que irse de esta casa. Pero tampoco quiero que sea ella la que me entregue a la justicia. Lo haré yo mismo, descuida. Y antes de que aparezcan por esa puerta, les saldré yo de... No, Esteban, no. Déjame, Raimunda. Te queda bien. Yo sé que tú me hubieras perdonado, pero ella no. Ella me ha odiado siempre. No, Esteban. Déjame. Déjame. O llamo al padre de Norberto y se lo confieso todo aquí mismo. Hija, ya lo ves. Ya ha sido por ti. No le dejes usted a mi madre. ¿Y es el tú quien me debate? ¿Por qué me has odiado tanto? Si yo te hubiera oído tan siquiera una vez llamarme padre. Si tú supieras cómo te he querido yo siempre. Malquerida habrás sido sin yo saberlo. Pero antes, ¿cómo te había yo querido? Madre, ¿no le llamarás padre, hija? No, no me perdonará nunca. Sí, hija, abrázale, que te oiga llamarle padre. Y hasta los muertos han de perdonarnos y alegrarse con nosotros. Hija. Esteban, Dios mío, Esteban. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué haces? ¿Has perdido el sentido? ¡Quita! ¡Aparta! Que ahora veo que eres tú la que ha tenido la culpa de todo. Ahora veo por qué no querías llamarle padre. Es verdad, es la verdad. ¡Aparta! Máteme usted si quieres, el único hombre que le quería. ¡Aparta! ¡Apártate! ¡Apártate! Ya estáis descubiertos. Más vale así. Ya no voy a pensar sobre mí una muerte. Aquí, acudir todos. Defender a ese hombre y a esa mala mujer que no es hija mía. Huya, huya usted. Nunca, contigo siempre, hasta la muerte. Pa' quererte y pa' guardarte seré como las fieras que no conocen ni padre ni hermano. Ahí está la señora. ¡Abrir paso! ¡No saldrá! ¡Abrir paso, digo! ¡Suéltala! ¡Suelta! Pero ha sido
menos mal, que creí que aún era por él por quien lloraba. No, madre, usted es mi madre. Ya está, Salva. Ese hombre no podrá nada contra ti. Hija, hija.